Miley dijo en su discurso que la ONU podría fracasar, especialmente si sigue promoviendo la Agenda 2030, y la tildó de ser un gobierno supranacional y socialista. Pero realmente, ¿en qué consiste esa agenda? María Clara, con las buenas noches eh, para usted y todos los televidentes. Eh, digamos que esta posición del presidente Javier Milei apunta a que todo este tipo de programas globales y multilaterales que apuntan a reducir la pobreza, a que intentan eh, digamos, eh, romper ese desequilibrio y inequidad financiera y económica que se ha estructurado desde hace varios años, pues el presidente Milley lo considera como una de estas agendas pro, 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 progresistas o pro-marxistas. Digamos que esto está encaminado en el, en el marco que el presidente Javier Milley considera que eh, pues lo multilateral no es eficiente porque reduce las libertades de los estados, pero pues que igual como lo decía el presidente Joe Biden en su intervención, hoy el mundo ante todas estas crisis y riesgos globales que estamos viviendo, debemos de profundizar más la multilateralidad y el respaldo a las instituciones y evitar este tipo de discursos que apuntan es al nacionalismo. ¿Y usted cree que a este discurso que promueve el nacionalismo se debe que mi ley hable, que la ONU quiere decidir sobre cómo viven los ciudadanos del mundo y que además impone una agenda ideológica? ¿Usted está de acuerdo con eso? No, digamos que es importante que el ataque principal del presidente Javier Miley apunta a los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible construidos desde, desde el 2015, que sin duda alguna pueden existir algunas críticas frente a ellos porque no terminan de, de, de ser una pluralidad para todas las visiones y conceptos de desarrollo, eh, Sin pero digamos que eso no quita su función de poder tener objetivos claros para que todos los estados trabajen man, mancomunadamente para lograr esas metas. Entonces, si... Bien existen críticas, digamos que estas acciones por los riesgos globales que estamos viendo son necesarios y que todos los países, incluso los más ricos, se comprometan en estas agendas con el propósito de poder reducir estas brechas y reducir. Estos riesgos globales. Así como también existe una infinidad de críticas a la organización y a, y a todo el sistema de Naciones Unidas, considero que es mejor tener estas organizaciones en la medida que pueden establecer unos procesos y unas reglas claras para todos los actores y así evitar, digamos que aunque no se puede, evitar algunas guerras y algunas violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Pero incluso se debe mantener el Consejo de Seguridad de la ONU a pesar de que no ha evitado las guerras. De hecho, Milay dijo que se desnaturalizó este organismo por el veto constante que imponen los cinco estados permanentes, como se ha visto en decisiones que intentan tomar frente a la guerra en la Franja de Gaza. ¿Qué piensa usted sobre el rumbo del Consejo de Seguridad? María Clara, esto, esto no es algo novedoso ni nuevo por parte del presidente Miley, de hecho es una de las críticas que se han construido desde hace años, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nace en el marco de una guerra fría, en el marco de unas potencias globales y mundiales que en ese momento dictaban los la agenda internacional, que hoy no lo es. Y digamos que esta reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no lo dice el señor Miley o el presidente Miley nuevo, esto viene desde hace años, incluso en el pacto para el futuro que él tanto critica, que se reunió ahorita, en la cumbre, eh, días antes de esta Asamblea General de Naciones Unidas, se llegó en el Pacto por el Futuro de hacer una reforma al Consejo de Seguridad en el que se le apueste dos eh, sillas permanentes para África y diversificar más el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, la crítica no es nueva, no es novedosa y, por el contrario, creo que lo que el presidente Milei está criticando es parte de la solución que se está planteando, que es una reformulación y una reestructuración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.